He prays before the Father and showers the gift of the Holy Spirit upon us. Reza al pedirle al Señor, nuestro, su Padre, que nos llene el Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. 46 persons are given the spiritual blessing to study the Word of God. A 46 personas le ha dado el don de estudiar la palabra de Dios. God is giving an earnest desire. I want to read and study and recite the Word of God. Personas que realmente quieren estudiar la palabra de Dios. How many of you have taken a decision? I will spend maybe half an hour, 20 minutes reading and studying and repeating the Word of God. ¿Cuántos de ustedes han tomado la decisión de tomar la Biblia y estudiar la palabra de Dios al menos una hora al día? You have to take a decision to spend at least half an hour for reading and studying the Word of God. Tiene que tomar la decisión de al menos una media hora leer la palabra de Dios. When we are reading and repeating and reciting the Word of God, we are preaching to ourselves. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos predicándonos hacia nosotros mismos. And we can be filled with the Holy Spirit every day. Estaremos llenos del Espíritu Santo todos los días. How many of you take a decision? I will read the Bible, the Word of God, every day. ¿Cuántos de ustedes van a tomar esa decisión de leer la palabra de Dios todos los días? Levanten la mano. 24 hours is a free gift. Es un don gratis. Aleluya. 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 Two persons suffering from liver problem, the Lord is healing. Hay dos personas que sufren de hígado que están siendo sanadas. Aleluya. Aleluya. Somebody who has pain in their eyes, the Lord is healing. Una persona que tiene dolor en un ojo, el Señor está sanando. When you came today, you have pain in the eyes. Cuando ustedes llegaron esta mañana tenían dolor en el ojo. The Lord has taken away the pain in the eyes. El Señor ha tomado ese dolor y lo ha sanado. Anybody recognize your healing? ¿Hay alguna persona que siente que se ha sanado ese dolor en el ojo? Raise your hand. Levante la mano. Stand up. Párese. Those who got healing of eye problem, eye pain, raise their hand. Todos aquellos que hayan sanado del dolor en el ojo, levanten sus manos. And wave the hand like this. Y abre la mano así. Stand up. Párese. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Aleluya. 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 One side of the abdominal pain, somebody is getting healing. Alguien se está sanando de un dolor en un lado del abdomen. ¿Hay alguien que tenía un dolor y que ya no lo tiene? You have pain in the abdomen, now it is gone away. Alguien tenía un dolor en un lado y ya no lo tiene. Stand up. Para tu mano. And wave your hands like this. Levanta tu mano. One person. One, two. Clap your hands. Dos personas han sanado. Gracias, Señor. Hallelujah. 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 The problem of frequent urination, two persons are here. Problema urinario, dos personas aquí. Somebody, due to falling down, there was knee problem, knee pain, and difficulty to bend the knee. Such two persons are healed. Dos personas se sanaron de las rodillas, no se podían hincar. Falling down, you have knee problem. Alguna persona tenía algún problema en la rodilla, que se haya mejorado, que no se puede hincar, que no se podía hincar y que ahora se puede hincar. Such people stand up. Esa persona, por favor, párese. You have knee problem, stand up. La persona que ha sido sanada del dolor de las rodillas, que se pare. He's gone away. Se fue. Come here, please. Ven adelante, hacia adelante. Come fast. Arriba. Those are knee problems. Todos tenían problemas en la rodilla y que ya no tienen. ¿Y pueden subir? ¿Hace cuánto tiempo tenían el dolor en la rodilla? 5 years.
5 años. 5 years. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for coming. One more person, call her. ¿Cuántos años, señora? 5 años. Está mejor. Hallelujah. Hallelujah. Continuous sorrow, always when you are sitting around, sorrow comes. Such as 16 persons are delivered. Muchas personas cuando están solas sienten pena. 16 personas han sido liberadas de esa pena. This continuous sorrow can be caused by the enemy, the devil, because when you are alone, he brings only evil thought, only the thought of sorrow. Eso puede ser una influencia del diablo. Cuando uno está solo, el diablo entra en nuestra mente y nos hace sentir apenados. ¿Cuántas personas sienten que han sido sanadas de eso? So if we should be free from continuous sorrow, we have to say with our mouth, even if 10,000 times more problems come, I will praise the Lord, I will thank the Lord, then we will speak to him daily. Cada vez que le vengan esos pensamientos, uno tiene que rezar y pedirle a Dios que se vayan esos malos pensamientos. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 23:1. Psalm 33:1. The Lord is my shepherd, I shall not want anything. Si de Dios es mi pastor, no puedo querer otra cosa. In persons who are getting angry very fast and hurting others, such 8 persons are getting deliverance from quick anger. Hay 8 personas que tienen muy mal genio, que están siendo sanadas de ese mal genio, que rápidamente se enojan por cualquier cosa. How many are such people? ¿Cuántas personas son? So many. ¿Qué personas? Hallelujah. Hallelujah. Matthew 5:5. Blessed are the meek, for they shall possess the land. Benditos sean los humildes, porque ellos serán dueños de la tierra. Those who are meek and patient, they will have a lot of good friends. Esos que son humildes podrán tener muchos dones. Those who are angry, they will scatter away their friends. Muchos que tengan mal genio van a estar enrabiados. In every Holy Eucharist, God is showering Holy Spirit. En cada Eucaristía, Dios está llenándolo del Espíritu Santo. In every sacrament, God is waiting to shower Holy Spirit. Todos los sacramentos están llenos, esperando por nosotros para derramar su Espíritu Santo. We should have earnest desire to be filled with Holy Spirit, ourselves and many others. Debemos estar llenos de ansiedad por tener el Espíritu Santo y todos los dones que Dios nos quiere enviar. Aleluya. 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 We are really blessed to have Father Chris today with us. Estamos bendecidos por la ayuda del Padre Chris en esta Eucaristía. Aleluya. 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 Let us pray for Father Chris and Kaya, his native country. Vamos a rezar, vamos a orar todo por el Padre Cristo y por su país. Praise the Lord. Alabado sea el Señor.